Hoy vamos a Claro hablar que de un sí. autor que a ti te encanta, Bruno. Sí. Es un autor que conocí hace años, que es poco conocido en España, muy, muy conocido en México, Yo en no lo España conocía. menos, aunque no lo conocías, ¿no? No. Pues a ti te encantaría, Ramón, sobre todo este libro. Luego te diré por qué, ¿no? Vale. Yo lo conocí gracias a mi querido Enrique Vilamatas, Sí. que escribió un libro que era un poco homenaje al libro del que vamos a hablar hoy, que se Sí. llama Desde la ciudad nerviosa, y en este libro hay un capítulo titulado Lo que dije de Rossi en Barcelona, y yo leí este capítulo, me encantó lo que dijo de Rossi y del Manual del Distraído, que es el libro del que vamos a hablar hoy, y rápidamente lo conseguí, está publicado Manual en del Anagrama, distraído. exacto, Y y me encantó. el nombre del autor. El nombre del autor es Alejandro Rossi Guerrero, Alejandro ¿vale? Rossi Rossi Guerrero. Guerrero, sí. Nació en 1932 en Florencia y murió en el 2009 en Ciudad de México a los 77 años, víctima de un enfisema pulmonar. Nació en 1932 en Florencia, porque su padre era italiano, diplomático, y su madre venezolana. Era el menor de dos hermanos. Sí. Y toda la familia al completo les pilló la Segunda Guerra Mundial en Italia y decidieron, aprovechando la nacionalidad venezolana de la madre, irse a Venezuela. Y en 1942, primero Cádiz, luego Canarias, y desde allí se fueron a Venezuela huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Los estudios preuniversitarios, digamos, primaria y secundaria, los realizó en Roma, Florencia, en Buenos Aires, en los jesuitas, y en Los Ángeles. En Los Ángeles, golpe de suerte de estos, conoció a Vicente Gaos, el escritor y poeta español, que, sabiendo los intereses filosóficos que mostraba Alejandro Rossi, lo puso en contacto con su hermano, el gran exiliado José Gaos, discípulo de Ortega y Gasset, Y de raíces valencianas. Y de raíces Y valencianas, que Lola Gaos, la actriz que salía en películas de Buñuel y exacto, tal, hermana. exacto. Exacto, era hermana. Eran nueve hermanos y todos ellos fantásticos. Pues bueno, Vicente lo puso en contacto con su hermano José, que era una potestad filosófica en la Universidad Mexicana, y Alejandro se hizo discípulo de José Gaos y amigo personal, ¿no? Completó estudios de filosofía en la UNAM, en la Universidad Autónoma de México, y luego completó estos estudios primero en Friburgo, donde hizo un seminario de un año y pico con Heidegger, en la mítica cabañita que tenía Heidegger a la Selva Negra. Caray, este Y tenía luego, buena cabeza, ¿eh? Sí, Joder. Buenísima, ya lo creo. Y luego se especializó en filosofía analítica en Oxford, y allí fue discípulo y alumno de Bertrand Russell, el premio Nobel Bertrand Russell. O sea, y se le considera el introductor de la filosofía analítica y de la filosofía del lenguaje en México. Desde 1958, por lo tanto, es profesor e investigador en esta universidad. Fundó y dirigió también la revista Crítica, que es la revista de pensamiento más importante de México. También estuvo en el consejo de redacción de Plural, una revista en la que estuvo con Octavio Paz, del que eran muy amigos, aunque Octavio Paz era 18 años mayor, pues eran muy amigos. De hecho, cuando operaron a Octavio Paz en Houston del corazón, estaba allí Alejandro Rossi con él en la habitación. El gobierno cerró la revista Plural y ellos luego abrieron otra, la revista Vuelta, otra gran revista cultural, que, por cierto, fue premio Príncipe de Asturias de Comunicación aquí en España en el 93, la revista Vuelta, en la que estaban los dos, Paz y Fernando Rossi. También perteneció al Consejo de Dirección de la editorial Fondo de Cultura Económica, la mexicana, y, por último, ingresó en el Colegio Nacional de México, que es la institución cultural más importante de México, en la que están las cabezas más preclaras del país. Hay un discurso de ingreso en este colegio muy interesante que se llama Cartas Credenciales, que puedes escuchar en YouTube, recomiendo este discurso, o bien te lo puedes descargar de la página web del Colegio Nacional de México. Yo lo tengo, me lo descargué del colegio, bueno, me lo descargó mi mujer, del Colegio Nacional de México, y es una lección inaugural, una conferencia perfecta para introducirse digamos, a la filiación literaria e intelectual de este hombre. Pero Ramón, no te preocupes, porque, y los oyentes tampoco, porque no vamos a hablar ni de Heidegger, ni de filosofía analítica. Que nadie ni de se asuste. Tranquilos, tranquilos, no os asustéis, porque a mí lo que me interesa sobre todo es la vertiente literaria de Alejandro Rossi, que además de un gran filósofo, un gran profesor y un gran divulgador de la filosofía, era un gran literato. Él estaba fascinado por la literatura. Fíjate, Ramón, lo que decía. Él decía, la literatura me ha dado la gramática básica
para estar en el mundo. La literatura es el gran lenguaje subterráneo de la humanidad. Por si alguien se pregunta para qué sirve la literatura, pues bueno, yo también pienso como él que es la gramática básica para estar en el mundo, ¿no? Sí, señor. Es el lenguaje universal que nos hermana con todo el planeta, ¿no? Y claro, su obra literaria, aunque muy importante e interesantísima, es escasa, ¿no? Digamos, tiene 3-4 libros de relatos al estilo borgiano, relatos reflexivos, Manual del distraído, que es el libro del que vamos a hablar hoy, y una biografía, una novela biográfica, más que una biografía, Edén, vida imaginaria, que publicó en el 2006 la editorial Lumen, aquí en España, sí. Que todo el resto está publicado por Anagrama, Manual del distraído también por Anagrama. Se publicó en México en el 78 y en Anagrama en España en el 80. Y el origen del libro este es curioso, ¿no? Es una recopilación de textos breves de diferente naturaleza que fue publicando en la década de los 70 en las revistas Plural y Vuelta. Y luego se recopilan unos cuantos de ellos en este libro, ¿no? Por lo tanto, es un libro sin género. O como dice él en el prólogo, un libro sin limitaciones de género. Ajá. Es una miscelánea. Vila Matas dice que es una caja. Una caja donde encontramos crónicas, artículos, ensayitos breves, relatos, cuentavivencias, confesiones, recuerdos. Es una mezcla, esta extraña mezcla curiosa, ¿no? Por lo tanto, no hay una unidad de género, porque no tiene género, y no hay una unidad temática. Lo que sí hay es una unidad de estilo y una unidad de punto de vista. La prosa es fantástica. Yo la resumiría sus características en 4 o 5, ¿no? Por ejemplo, un gran gusto por las minucias, por los pequeños detalles, tiene auténtica pasión por el matiz, huye constantemente de las obviedades y de las certidumbres y de las verdades. Sus textos, digamos, que apuntan y muestran, pero no concluyen, ¿no? Me encanta algo que dice Carlos Monsiváis de él, que es que sus textos vuelven inteligible el caos sin implantar ningún orden. ¡Caray! Fantástico. Vuelven inteligible el caos, pero no implantan ningún orden. La prosa es precisa, compacta, claro. Estamos hablando de un filósofo analítico, de un lógico, de un filósofo del lenguaje. Por lo tanto, su prosa es precisa, pero es ligera. Es una prosa, él busca la ligereza. Es una prosa casi conversacional. Por lo tanto, es precisa, pero se entiende a la perfección. Aunque el libro se llama Manual, sí. Claro, no es un texto didáctico, por supuesto. Huye de todo didactismo, pero no del moralismo. No del moralismo en el sentido francés, en el sentido sí. De los moralistas franceses del 17 y del 18. Claro, esos moralistas lo que hacían era una crítica de los mores, una crítica de las costumbres. Claro, no hacían catecismos, no sí, hacían moralismo. Sí, 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 sí. Hacían una crítica de los mores y por eso se les llamaba moralistas. Y en este sentido yo creo que Alejandro Rossi lo es también, ¿no? La prosa es elegantísima, practica, digamos, un escepticismo sano al estilo de Montaigne. Usa mucho, por ejemplo, los adverbios de duda, tal vez, quizás. Sí. Pero sobre todo, yo lo que destacaría, que es algo que a ti te encanta y tú lo practicas mucho, es la ironía. Es un gran e inteligentísimo ironista, ¿no? Él se siente deudor del Juan de Mairena de Machado, que para él es un libro fundamental. Para mí también, ya hablaremos un día de Juan de Mairena. Hay que hablar un día, sí, señor. En este libro, sí, sí, sí. Yo creo que por encima de su poesía, a mí lo que más me interesa de Machado es el Juan de Mairena. El Juan de Mairena es extraordinario, ya hablaremos de él. Y de alguna manera este libro, Manual del distraído, es una especie de homenaje al Juan de Mairena de Machado. Y desarrolla también esta ironía tan típica de Machado, tan lúcida y tan inteligente. Fíjate lo que decía, esto a ti te encantará, Ramón, lo que decía Rossi de la ironía. Él decía, la ironía nos aleja de la conclusión apresurada, del tono satisfecho, de la vanidad incipiente, de la seguridad facilona, de la creencia cómoda. La ironía es el mejor recurso para vivir entre imbéciles. Me parece apoteósico y estoy, por supuesto, completamente de acuerdo. Además, creo que vivir sin ironía es algo tan triste y tan lamentable. Sí, 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 como hemos dicho. Además, la ironía como defensa ante la rutina, ante las agresiones del mundanal ruido que nos devasta todas las mañanas, ante lo que sea. O enfocamos la vida con un poquito de ironía o estamos perdidos, Bruno.
Y además la ironía es una prueba de alta inteligencia. Nadie torpe usa bien la ironía. Efectivamente. Nadie poco inteligente sabe usar bien la ironía. Por tanto, el ironista, el irónico, es lúcido y es inteligente. Y casi todo lo que hace es interesantísimo. Oye, ¿es apto para todos los públicos este manual? Sí. No, es apto para todos los públicos porque, ya te digo, se lee muy bien, aunque la prosa, como he dicho, es precisa, es compacta, es elegante, se lee con ligereza. Con ligereza, con atención, como a mí me gusta siempre, hay que prestar atención, pero ninguna dificultad. Ya hablaríamos de otra cosa si leyéramos sus libros de filosofía analítica. Eso ya es... No, yo ahí ya no me atrevo. Mi cabeza no da para tanto, Bruno. Pero bueno, su obra literaria se lee estupendamente y tiene un toque reflexivo muy al estilo de Borges, que a mí me encanta, ¿no? Pero a los que nos gusta pensar un poquito, es un tipo de prosa perfecta. Y yo lo que destacaría, claro, tú te llama la atención porque lees Manual del Distraído y parece una paradoja, ¿no? Nadie que lee un manual está distraído, debes estar atento, un manual lo lees para aprender, ¿no? Tienes que estar atento, pero no. Para leer esto hay que estar distraído. Sí, es ese toque ligeramente en las nubes. Sí, pero en el suelo. Sí, exacto, porque, sí, eso que estás en la tierra de nadie. Exacto. Fíjate lo que yo pienso que significa estar distraído para Rossi, porque yo creo que este libro lo que hace Rossi es reclamar una especie de manera de estar en el mundo, de posición existencial del distraído, ¿no? Y digamos que el distraído no es un indiferente, no es un superficial, es un disconforme. Exacto. El distraído está abierto al mundo, pero desde una atención curiosa, pero flotante, una atención flotante, que se llama ahora, ¿no? Es un vagabundo de la inteligencia, no sigue una ruta fija, no sigue un sistema, no busca encontrar verdades ni respuestas, sino simplemente mejorar la calidad de sus preguntas. El distraído es un filósofo en un sentido amplio que practica, digamos, el arte sutil de preguntarse por el sentido de la vida. Le encanta el sofá y el sillón. Sí, señor. La mirada sí. del distraído. Sofá, Ramón. Sí. La mirada del distraído se aparta de lo mil veces visto para ver en la realidad todo un mundo de asociaciones, inferencias, relaciones. Porque, claro, Ramón, ¿qué es la inteligencia sino la capacidad de relacionar? Sí. Pues eso es lo que hace el distraído. Desde su sillón, prestar una mirada atenta pero flotante a la realidad y extraer asociaciones e inferencias nunca vistas, ¿no? Para mí esa es una posición existencial muy, muy interesante. Muy bien, Bruno. Yo voto por el estado existencial del distraído. Muy bien. ¿Tiene Silvia un texto de Rapsoda? Silvia lo remata con un... Exacto, con un textito que hace un poco referencia al tipo de pensamiento que perseguiría Rossi en este libro y en la mayor parte de su literatura. Silvia. Es costumbre mía despreocuparme de lo que está lejos, las soluciones, el otro lado de la moneda, las páginas finales. Siempre he tratado, por otra parte, de no acercarme demasiado a la verdad o cuando menos a las grandes verdades, prefiriendo decididamente los terrenos laterales, los callejones sin salida, las ideas sin ningún futuro. Me quedo con la copla de los terrenos laterales. ¿Y las ideas sin futuro, Ramón? Eso es muy punky, ¿eh? Las ideas. Me lo estoy apuntando, Bruno, fíjate. No han matado a nadie. Las ideas sin futuro. Me lo estoy apuntando. Vamos. Esto lo voy a colar yo en cuanto pueda. Terrenos laterales, callejones sin salida, ideas sin futuro. Esto lo plagio yo en cuanto pueda, Bruno. Ya verás, en algún articulín. Claro, pero vamos. Tienes que leer el manual del distraído. Me lo voy a pillar ya para estos días. Acuérdate, Bruno, de votarme, ¿eh? En la Valencia Negra. Sí, hombre, cuenta ya con 3 votos. Venga, un abrazo, amigacho. Un abrazo a vosotros, chicos.